Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a Gran Desastre. Estamos en Dreamlight Valley de Disney, capítulo 150 y tanto. Y bueno, yo quería seguir con la misión esta de... Hazte con todo ello, hombre, si eres libre. Que llevo 9 de 25. Pero es que todavía no han salido. Por lo visto salen varios al día, vamos, varios. Ayer pillé 9. Y bueno, cada día salen 8, 9, 8. A lo mejor salen 9, 8 y 8. O y salen en todo, en cualquier rincón de la aldea. En cada bioma de estos sale uno, por lo visto. A lo mejor el primer día salen 2. No lo sé, porque ellos que pillan de 9. Y nada, digo que hay que cumplir como mínimo 24 horas. Y yo creo, ayer los encontré, Moisés, grabé. Pues más tarde que ahora mismo, que esta hora que estoy haciendo yo. O sea que hasta las 24 horas no se regeneran, digo yo. Ya lo veré. Así que nada, lo que vamos a hacer, ni corto ni perezoso. Simplemente quitar esto. Y como estos están dormidos no puedo hacer nada. Pues nos vamos al castillo. Al castillo. Porque vamos a ver ya por fin, a la fuerza. No voy a hacerlo ahora. Quería acabar con todo antes, pero como estoy parado. Vamos a ver a nuestro amigo último piso. Penúltimo piso, ¿no? Penúltimo. Primero voy a tomarme aquí un poquito de sopa de cocido. Y me quito de en medio. A ver, con cara me lo llevo, ¿no? Al final. Regenero mi barra. Vale, por ahí más o menos. Y bueno, aquí es aquí, creo, ¿no? 12.500. La bestia. La bestia. La flor. ¡Ah! ¡Hola! Son los personajes que me faltan para... Y me quedo sin un montón de estrellas de esta rara. Aquí se hablan... Se halla... ¿Cómo? Aquí se halla una biblioteca de canción que hace suspirar. Solo tú puedes usar tu Dream Light para abrir esta puerta. Venga, vamos. Somos valientes. Estupendo, has desbloqueado el reino de la bella y la bestia. Vamos, claro. ¡Gracias! Extra. Explora el reino de la bella y la bestia. Al ala oeste. ¿Cómo? Al ala oeste. ¿Y qué me dice? A la derecha. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Este castillo ya es espectacular, ¿no? ¡Qué huevo! Wow, pero lo que parece es un laberinto para mí. ¡Ay, qué guapo! A ver, no sé. Una garra siniestra. Libro. Uy, 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 todo lo que yo decía. Aquí me voy a perder. Explora el reino. Ya, bueno, sí, por explorar es perderme. A ver. Hay bridges por aquí. Hay bridges. Bueno, mira. Una página con letra cursiva muy clara. Parece que alguien está escribiendo una historia. La mujer y el hombre de piedra. Eras una vez una joven mujer que caminaba por el bosque y oyó una voz cantando tan melancólicamente que se le partió el corazón. Abandonó el sendero para seguirla. Aceptar. Sí. Ah, pero se quedan ahí. Bueno, yo qué sé. Yo también abandono el sendero. Aquí hay un libro. A ver. ¿Qué quieres que haga? Sigue el libro, bro. ¡Ay, quieto, no! Yo que quiero explorar a mi bola, como se suele decir. ¿Qué? Ah, mira, mira dónde está. Bella. ¡Ay, wow! Ya me he perdido. Había más camino, ¿verdad? Yo quería mirarlo todo. Bella, ¿qué estás pasando? ¿Por qué hay libros volando por todos lados? Oh, te conozco. Centrémonos en los libros. Estoy aquí para ayudar. Te prometo que puedes confiar en mí. Ajá. Y yo siento que puedo hacerlo, pero... Me temo que esta tormenta de libros voladores está siendo bastante difícil. Esa es una buena lectura de la situación. Soy un experto tomador de libros. Entonces es justo la persona que necesito. Siempre soy justo la persona que necesita gente. ¿Me ayudaría a atraparlo? Una vez que hayamos recogido todos los libros voladores, te podré explicar todo. Uy, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué pasa? Ah, no, no, vale, ya vale, vale. Estoy tonto. Hay que dar a aceptar. Vale. ¿Tú? ¿Viste qué hace aquí? No, se me ha escapado. ¿No?
Oye, no lo veo. Pierdo. Y digo que tengo esto. A ver. Vale. Da igual, no hace falta ni darle rápido, ¿eh? Vale. Lo he acorralado. Qué bueno que soy. He perdido energía. Bueno, tampoco mucha. Toma 5 libros. Qué bueno, he pescado rápido, ¿eh? Atrapaste alguno de los libros. Y mira, los demás están cayendo. ¿Cómo que están cayendo? No lo veo. Gracias por ayudarme a parar esta tormenta de libros. Esto es lo que yo llamo un día normal en Dreamlight Valley. Modestia aparte. ¿Dreamlight Valley? ¿Qué es eso? Es un lugar mágico lleno de maravillas, aventuras y amistad. Ahí, me senta mejor. Eso parece sacado de uno de mis libros favoritos. Es así, deberíamos visitarnos cuando hayamos arreglado todo. Lo que sea por una vieja amiga. ¿Qué es lo que ha provocado esto? No estoy segura, bestia y yo. Bueno, tuvimos una discusión. Me pidió que no volviera a entrar en el ala oeste. Ah, pero había algo allí que quería ver. Uy, 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 uy. Necesitáis poner algunos límites. Yo qué sé. Supongo que no entendí lo importante que era para él. ¿Qué pasó después? Discutimos. Luego me fui y vine aquí en busca de algo que leer, pero... En cuanto abrí mi libro, todos los libros empezaron a salir volando de la estantería en una tormenta. No creo que sea parte del encantamiento del castillo. Debe ser la magia de Dreamlight. La tormenta del libro estaba reflejando tus sentimientos. ¿La magia de Dreamlight? Nunca había oído hablar de algo así, pero bestia era el que estaba más enfadado. Aquí se dice el cambio climático a todo. O aquí se dice la tormenta de Dreamlight, la magia. Bestia era el que estaba más enfadado, tanto que se ha encerrado en el oeste y no le abre la puerta a nadie. Podríamos pedírselo amablemente. Claro, claro, claro. Lo he intentado, pero no responde. Entonces intentaré hablar yo con él. Ya, claro, es como siempre. No creo que te deje entrar. ¿Hay alguna otra manera de entrar en el oeste? Bueno, la primera vez que llegué al castillo, Lumiere comentó algo sobre un pasadizo secreto en la biblioteca. Ya está. Yo nunca lo encontré, pero podría buscar en la biblioteca y ver si lo encuentra. Voy a poner estos libros de nuevo en sus estantes. Ya me habías convencido con el pasadizo secreto. ¿Qué ganas? Me alegro. Por favor, ven a verme si encuentra el pasadizo secreto en la biblioteca. Echa un vistazo por la escalerilla de la esquina. Sentí una corriente de aire por allí el otro día. Sí, vale, espero pero espérate. Volver a hablar contigo. Sí, yo también. Pronto. Anda, no me deja. No me deja que me siga. ¡Qué maravilla! Ha dicho... Espérate, aquí hay una cosa. A ver qué hay aquí de Brigitte. Creo que... Bueno, no sé. A ver, pues a ver. He visto otro Brigitte. ¿No? No he visto eso. Aquí. Uy, madre mía, con las cámaras. Rueda. Ah, una rueda. Oye, pues espérate, ¿eh? Aquí hay objetos. Por aquí hay objetos, Brigitte. Que no me gusta un pelo, más rueda. Mira, aquí otro. A ver, cuidado. Que a mí me gustan estas cosas de Brigitte, ya que los veo. No los quiero dejar. Lo siento. ¿Hay más? Madera, pues... He visto tres ruedas, pues a lo mejor falta una. Ya estamos. Ya estoy yo perdiendo tiempo farmeando. O lo que sea, pero eso debe ser importante, ¿verdad? ¿Ya está? A ver, ¿cuántas ruedas tengo? Dos. Me voy a precio de tres. Ah, pues con dos, vale. Y cuatro listones. Ah, mira, porque la derecha... La derecha era esta, creo. Interaccionar, a ver, Sí, ahí se hueco. Mira, qué bien. Mira, y dos de estos hacen una escalera de ruedas. Y una animación, pues tiene una animación como un parpadeo negro. Aparte del parpadeo negro. Habla con... no, habla con Bella. Y siempre dejo lo... Bueno. Encontraste el pasadizo secreto, eso es maravilloso. Detrás de una estantería, todo un sueño hecho realidad. Es intrigante, ¿verdad? Como algo sacado de un misterio. Vamos a ver a Bestia. Creo que debería quedarme aquí. Todavía está enfadado conmigo. Oh, pero eres un desconocido. No le gustará tener a un extraño en su habitación.
Ni siquiera el personal entra mucho allí. Me disfrazaré de Dindon. ¿También conoce a Dindon? No sé si le gustaría que lo imitara. Pero se me ha ocurrido algo. Solía coser bastante a menudo cuando mi padre necesitaba cosas para su invento. Con algunos objetos especiales seguro que podía hacerte un disfraz. Vamos a ver. Necesitamos vela del castillo, porta vela del castillo y una cortina dorada. Bueno, si buscas el castillo sé que encontrarás lo que necesitamos para el disfraz. Madre mía, ya estamos. Espero volver a hablar contigo pronto. Cuatro velas del castillo. ¿Y dónde encuentro yo eso? Bueno, aquí he visto una vela. A ver. Una. Mira qué cosa. ¿Esto qué es? Una página con letra cursiva muy clara. Parece que alguien está escribiendo una historia. La joven en vano intentó liberar al hombre de piedra, pero se lastimó con la espina y prometió volver con auxilio. Vale. Bueno, podemos encontrar cositas aquí. De todas maneras. Espérate un momentito. Suenan los pasos, ¿no? Vamos a abrir esto, ¿no? ¿Qué es? Ropa. Ah, mira. ¿Y por qué no lo he visto ya como hay que vestirse? No, esto no es, además. Fuera, nada. Vale, que no, eso no me vale. Digo, me he visto ya sin tener que hacer aquí ni nada más. Investigar. Parece que hay algún tipo de aviso. A lo mejor alguien puede ayudarte a entenderlo, a aceptar. Vale, ¿qué entiendo yo aquí? Bueno, vámonos. Yo qué sé, por el castillo. Velas. Bueno, aquí hay más velas, desde luego, ¿no? Dos. ¿Una cuenta? Mira que hay una cuenta. ¡Y qué tonto soy! ¿Y qué? Cortina dorada. Vale. Me faltan dos velas y un portavela. ¿Eso está aquí? ¿O está, hay que ir a otro lado? Velas y un portavela. Sí, lo que un portavela de eso, pero por si acaso está. No sé, ¿habrá que salir fuera? Portavela, así me estoy dejando. ¿Hay que salir fuera? Diréis que quiere aprovechar. Quiere aprovechar para investigar la ruta. Portavela, no es portavela. Portavela, no es. Aquí hay algo. Otra nota. Una página con letra cursiva muy clara. Parece que alguien está escribiendo una historia. Puedo hablar, dijo el hombre de piedra. Podría moverme si no fuera por esta espina. Vale. Entonces, ahora. Oigo, qué lío. Laberinto. Laberinto. Brilli, brilli. ¿Y aquí? Bueno, ya me he perdido, chico. ¿Aquí qué pasa? No puedo abrir. Vale. Típico. No puedo abrir. Entonces, espérate. Uf. Esto tiene pinta de perderme totalmente, chico y chica. Chiquete y chiqueta. Aquí una nota. Una página con letra cursiva muy clara. Parece que alguien está escribiendo una historia. Madre mía, en la aldea de la joven nadie creyó la historia del hombre de piedra, aun cuando les mostró las heridas de la espina. Se mofaron de ella. Vale, sí. Pero. Estoy haciendo bien en viniendo aquí. Mira, aquí una cosa, pala. No. Pescar, ¿no? Amigo. No, pic. Coger de pala, ¿no? No puedo. No puedo. No puedo hacer nada. Bueno, qué curioso. Será para lo que sea, pero qué. O sea, esto no estoy viendo de aquí para nada, ¿eh? A ver. Yo no veo nada que me valga. Aquí hay otra cosa. Una página con letra cursiva, eso sí. Cuando el hombre pide vino a la joven, vio a la joven convertida. Lloró, había intentado avisarla sobre la espina. Pero ella huyó con entusiasmo y cortó la espina hasta que él quedó libre. Madre mía, huyó. Oye, ¿y esto? ¿Estas cosas para qué son? Estas notas. Estas notas escritas por un nota, ¿para qué son? ¿Y por qué no puedo abrir yo esto? Que he sacado yo mi pala. Pues no sé, chico. Aquí una cosa, otra vez. Esta la he visto antes. Una página. La joven exhausta se durmió. Al llegar a casa, con la quemazón de su herida por la espina. Al despertar se había transformado. Aún, ¿no? Como yo, dice como yo. Oye, otro. No, este es el mismo.
Que no he encontrado nada. Bridi, bridi. He visto aquí algo, me parece. Ah, mira, 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 mira. Vale. Me faltan portavelas, pero como dice que del castillo es dentro, ¿verdad? Debe ser dentro, ¿no? ¿Esto aquí mismo? Sí, este es el mismo de antes. Vale. Será dentro. Quita. Y ahora espérate. Espérate. Que viene lo bueno. Que ya me he perdido. No, hombre. Está ahí, pero vamos, ¿eh? No va a estar aquí eso. Está bloqueado, ¿no? Será el suyo que voy aquí en portavela. Oye, la cámara. Ahí no se puede entrar. Guarda pala, amigo. ¿Podemos entrar por aquí? No. ¿Me perdí? ¿Me perdí? No me lo puedo creer. No me lo puedo de creer. Que no he encontrado portavela y me voy a perder. Ahí ya hemos pasado. Yo qué sé, vamos al castillo, de verdad. Espérate. Por ahí la puerta de salida. Vale. Uy, madre mía, la cámara que estoy haciendo. Y por ahí para allá. Por aquí para acá. Ya me he perdido, de verdad, ¿eh? Aquí hay otra cosa, ¿no? No, aquí está Bella. Portavela. Vale. No puedo entrar aquí. Aquí está. Aquí una cosa. Portavela. Y hay un cofre. ¿Dónde está abierto? ¿Lo puedo abrir por ahí? Que miedo que no ha salido. Digo, si sale por otro lado ya hemos liado. Una página con letra cruzada. La voz guió a la joven estaba un hombre de piedra atrapado en zarce de espina. Cuando se acercó a él, este le gruñó: márchate a aceptar. Hombre de piedra. Me ha gruñido uno aquí. Me ha gruñido, es como si estuviera. Me falta una vela. Creo que había tres. Vale, no pasa nada. ¿Qué ha pasado? Parece que está gruñendo aquí. Me había asustado. No creo, no, no me deja. No, esto no tiene que ver. A ver, un momentito, me falta una vela. ¿He venido por aquí yo antes? Sí. Vamos a ver. Una vela me falta. ¿Qué hay? Yo ya me he perdido, tío. Aquí. Pero a ver si hay más cosas, ¿eh? Eres una vez. Una joven mujer que caminaba por el bosque. Oyó una voz cantando tan melancólicamente que le partió el corazón. Abandonó el sendero para seguirla, claro. Y vino al castillo, ¿no? Llegó al castillo, ¿verdad? Y ahí, si me mete ahí, ¿dónde voy? Uy, no lo sé. No quiero tocar. Vale, vale, vale. Vamos a investigar todo, ya que estoy, ¿no? Todo lo que pueda. Bueno. Bueno. ¿Puede hablar? Preguntó la joven aproximándose más al hombre de piedra, vacilando mientras tendía su mano. ¿Puede moverte? Qué amable. Bueno, pues ya está. Vámonos. Creo que ya está. Las notas, ¿no? Porque ya no puedo yo ir a ningún lado. Lo que sé. ¿Eso qué es? Que no sé qué es eso. No quiero saberlo. Así me voy a echar fuera del castillo. De todas maneras, luego no sabe volver ahí. ¿Cómo confío tanto en mí? Soy un especialista en desconfiar en mí. Bueno. Es que no sé si he mirado yo todas las cosas. Sí, eso es para afuera. Vale. Esto para acá, vale. Y esto para acá, a la derecha. Venga. ¿Qué lío me hago yo solo? Te voy a dar unas cuantas velas, portavelas y una cortina dorada. Hazme un traje de nieve. Venga. Tengo mucho que contar. He encontrado todo lo que necesito para tu disfraz. Déjame ver lo que puedo hacer. Una punta de aquí, un botón allá. Está listo. Ponte este disfraz de candelabro y toma el pasadizo secreto para ir a ver a Bestia. Ajá. No te preocupes. Estoy segura de que estarás a salvo. Puede parecer intimidante, pero en el fondo no lo es tanto. Ya lo sé. Qué feo. Qué feo. Bueno, lo de arriba de la cabeza. Vale. Madre mía, pues está bien.
Oye, pues yo qué sé. No, me gusta más el mío. Bueno, pues vamos al pasadizo. Aquí no. Ponte esto, ya me lo he puesto. Venga, aquí esto va. Pasa a través de la cortina. ¿Qué cortina? ¿Cómo que pasa? Ah, bueno, sí, aquí hay una cortina. Claro. Digo, ¿dónde he visto yo la cortina? Aquí. Madre mía, y esto, ¿eh? Vamos a empezar un poco visualmente. Nada, a ver. ¡Uy! Está ahí, quita, pero vamos a ver si te puedo robar algo. ¿Te puedo robar algo? Una linterna, o lo que sea. No te puedo robar nada. La traición. Bueno. Bueno, ya está. Hablar. ¿Quién anda ahí? Solo uno de su personal, señor. Soy Lumière. Entonces sigue mi orden. Déjame solo. Y vos. Quiero asegurarme de que todo está bien. Su suavidad. ¿Cómo has llamado? Mi persona nunca. ¿Quién eres tú y cómo has entrado aquí? Bueno, yo. Respóndeme. Porque estás disfrazado de candelabro. Soy un candelabro. ¿Tú crees que soy un necio? ¿Crees que soy un candelabro? No. Debería encerrarte en la torre por allanamiento. Espera, espera. Soy amigo de Bella. Me pidió que viniera a ver qué tal estabas, pero parece que está un poco ocupado mirando ese viejo retrato. Bella dice que lo siente y está muy preocupada por ti. Ah, sí, eso ha dicho. Vale, supongo que ese significa siento mucho haberme puesto así. Todavía estoy enfadado. Me da envidia tu disfraz. No, eso no. Siento mucho haberme puesto así. Y ese significa que tengo razón. ¿Te sientes avergonzado? ¿Y qué sabrás tú? Sé que compartir aquello de lo que nos avergonzamos puede hacer que nos dé menos miedo. Es que ella vino aquí después de que le pidiera que no hiciera y estaba mirándolo. ¿El viejo retrato? Sí. Está mirando esa cara con tanto. ¿Cómo puede siquiera competir conmigo mismo? Quiero decir, quiero un abrazo, ¿eh? Quiero un abrazo. No, déjame. Fuera. Que corra el aire. ¿Y qué? Habla con Bella otra vez. Madre mía, me tienen para allá para acá. Pero aquí hay un cofre, ¿no? No puedo. Madre mía, quiero un cofre. ¿Viste? No. Yo voy a los brilli brilli y demás. Bueno, es que no brilla, pero es igual. Como si brillara. Cofres, son cofres. Vamos a hablar con Bella. 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 ¿Has visto a Bestia? ¿Se encuentra bien? Creo que estás triste. Cree que nunca estará a la altura del príncipe de ese viejo retrato que estaba mirando. Oh, no. Solo estaba intentando ver si había algo que me ayudara a entender quién fue para comprender mejor quién es ahora. Él no lo vio de esa manera. Lo siento mucho. No estoy segura de qué hacer. ¿Qué tal si hacemos un nuevo cuadro? Bueno, qué detalle interesante, pero yo no pinto. Tú sí, yo menos. No pinto nada. Ni un poquito. ¿Hay alguien que podamos encargar, a quien podemos encargar la creación de uno? Ojalá pudiéramos chasquear los dedos y tener un cuadro nuevo. Oye, pues es una gran idea. Tal vez pueda usar algo de mi magia de Greenlight para ayudarnos. Me dirigiré a la base y lo consultaré con Merlin. Madre mía, ya estamos de vuelta. ¿Quién es Merlin? Nuestro amigo residente. Mi mentor mágico. Yo qué sé. Es como una enciclopedia mágica con un gran sombrero. Merlin siempre intenta ayudar a la gente de la base con su magia y sus experimentos. ¿Experimento? Merlin suena un poco como mi padre, su invento. Me encantaría conocerlo algún día. Quizá pueda algún día. Pero ahora iré a hablar con Merlin sobre algo mágico que puede servir. Que puede servir para hacer un nuevo cuadro. Eso sería maravilloso. Estoy deseando que me cuentes lo que descubres. Bueno, y aquí, ¿cómo se sale de aquí? ¿Era por lo que he visto antes? ¿O puedo salir directamente por la puerta? ¿Dónde he venido? Quiero irme de aquí. Quiero irme de aquí. Pero es que ya no estoy seguro. ¿De qué? Pues de que esto sea salida.
¿Será esto a salida, verdad? ¿O alguna reja de esas? No, supongo que será esto. ¿Por aquí me he ido antes o qué? No me acuerdo. Yo me pierdo a todos lados, chicos. Vale, pues vámonos con Merlín. Con Merluzo. Merlín, alias el Merluzo. Y ya creo que podemos entrar directamente al reino, ¿no? Cuando queramos. Sin entrar al castillo, me refiero. Fuera. Vamos a ver Merluzo. Creo que no duerme Merluzo. ¿No estará en la casa de... En la casa, no, en... En comida. ¿No estás comiendo Merlín? No. ¿Dónde estás? Merlín no duerme, ¿verdad? Oye. Bueno, suspiro. Qué suspiro pegado, chico. Aquí está, aquí, hombre. Venga, Merluzo. ¿Dónde está? Ah, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Ya la veo. Silencio. Qué bonito está con el tío vivo, todo moviéndose. Puedo ver el futuro, así que sé que deberías venir a hablar conmigo. Bueno. Que mira qué candela, como bonito. He visitado a Bellevista en su reino y necesito un poco de ayuda. Es una larga historia, pero... ¿Conoce algún encantamiento que pueda hacer cuadros? Quiero usar la magia de la creatividad. Bella y yo estamos haciendo un cuadro para Bestia. Ya veo. Bueno, hace tiempo que creo que uno de nuestros mayores poderes es el de la imaginación. Por supuesto, si necesita un poco de ayuda, hay herramientas y amuletos que pueden servir para este fin. Te permitirán crear un lienzo encantado, uno que se pintará solo. ¿Por qué un mago encantaría un lienzo? Todos necesitamos mostrar nuestra creatividad. La magia es un arte, ¿sabes? Asimismo, el arte es un tipo de magia. En ocasiones siento la necesidad de reorganizar y recordar mi estudio para revigorizar mi imaginación con nuevo estímulo. Que dice, así que he utilizado sus hechos lienzos para preservar momentos preciados. Y como tú dirías, hacer que mole. Veamos. Si mal no recuerdo, necesitas madera blanda y fibra. Después debes reunir margaritas blancas, granate y fragmentos de sueño. Madre mía. Y hay un ingrediente vital más. Uno que no podrá encontrar el valle. Esto empieza a parecer difícil. No hay de qué preocuparse. El último ingrediente es más sencillo de encontrar de lo que parece. Como bien sabes, Bartolo, el mejor arte sale del corazón. Así que es donde entra en juego nuestro último componente de hechizo. Debe hacer que Bella le cuente una historia al lienzo. Pide que comparta un recuerdo feliz de un momento que pasó con Bestia para activar la magia. Cuando lo haga, verá florecer una nueva obra de maestra ante sus ojos. Bien. Venga, date prisa. Esto, el lienzo encantado. Me sale eso porque como veo que debo tener todo lo que piden. Lo que han pedido antes, lo tengo. O sea que vamos a fabricarlo. Lienzo encantado. Que claro, se hace con madera blanda. Bueno, madre mía, fragmento de sueño, granate, fibra. Menos mal que he hecho fibra, ¿eh? Margarita blanca tengo 13. Menos mal que recojo flores de vez en cuando, pero no tengo tantas de esas, ¿eh? Vale. Lienzo encantado. Y luego no hay que hacer nada más, ¿no? Aquí. Vale. ¿Y ahora qué? Lleva el lienzo a Bestia. Vale, a ver si puedo entrar ya por aquí, ¿no? Supongo que sí. Mapa. Viaje rápido. Y ya tengo desbloqueado el reino de la Bella y la Bestia. Que me perderé otra vez. Vamos a ver. No siempre me pierdo. Siempre. Ah, mira, está aquí esperándome. Qué bien. Qué amable. Tú. No te vayas. Toma. Este. Un lienzo encantado. ¿Has visto cómo se mueve mi joystick? Va solo, yo no estoy tocando. Está completamente suelto, ¿eh? Es lo que me hacen todas las cosas. Venga, ¿qué pasa? Si eso ha dado. Otra vez. Macho, tú siempre me sale otras veces. Bonjour. Has vuelto. Qué bonjour. Nunca dejaría de lado a mi amigo. Gracias, Bartolo. Qué contento estoy de que llegara el momento oportuno. Y veo que tiene el cuadro. Solo necesito tu ayuda para terminarlo. ¿Dónde lo ponemos? Conozco el lugar perfecto. Sígueme, sígueme. Sígueme al líder. Venga. Sigue a Bestia. A Bestia no, a Bella. A lo mejor a Bestia. Mira, he visto una llave ahí. Corre, uy, ya me he perdido. Ya me he perdido. Hasta aquí. He visto una llave ahí. Hablar. Falta un trozo. Bestia debe haberse ido. Preparemos el cuadro. Ah, sí, estaba roto, ¿no? Preparemos. No me he dado cuenta yo antes de eso. Si antes he visto yo ahí la cara. Antes de que vuelva. Merlín dijo que debes contarme un recuerdo feliz de los dos. ¿Eso completaría el cuadro? Sí que es un verdadero mago, ¿verdad? Demos una prisa. Termino esto antes de que Bestia nos encuentre. No quiero que piense que te has colado aquí otra vez hasta que vea el cuadro de nuevo. El cuadro nuevo. Tienes razón.
Bueno, al principio de mi tiempo aquí ya te doy. Pero vamos, fui atacada por lobo. ¿Qué pasó entonces? ¿Tuviste miedo? Lo tuve. Intenté ahuyentarlos, pero eran demasiados. Bestia arriesgó su propia vida para salvar la mía. Después de eso empezamos a entendernos. Uy, cenábamos juntos, salíamos a pasear. No hace falta más detalles. Una vez incluso dimos de comer a las pájaros del patio. Recuerdo ver esas pequeñas criaturas en sus manos y pensar que él realmente es amable a su manera. Bella, está funcionando, mira. Oh, qué bonito. Anda, recuerdos. What? Está aquí. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Te gusta? Bella y yo lo hicimos con un recuerdo feliz suyo de vosotros dos juntos. El día en el patio de los pájaros, me acuerdo. Es perfecto. Muchas gracias. A los dos. Espero que sigamos en Habla con contacto. Bella. Bueno, hablo. Eso ha sido mejor de lo que esperaba. Me alegro mucho de que le guste el cuadro. Funciona a la misma maravilla. Querrás decir tus encantos. Ver tu magia fue fascinante. Ya sabes, chata, hay mucha más aventura y magia por descubrir en el valle. Si te quieres venir, Bestia y tú deberéis venir de visita. Me encantaría, pero no sé si Bestia se sentiría cómodo yendo a un sitio nuevo rodeado de desconocidos. Tiene que haber alguna forma de convencerlo. Veré si puedo hacer algo de mi magia. Gracias, Bartolo. Y gracias por ayudarnos a entendernos mejor. Significa mucho para mí. Ahora me echan a patadas, como siempre. Sabía que lo lograrías. Ala oeste completada. Vale. Pues ya está. Ya va, bueno. Ya haremos esta más adelante. Eso del príncipe disfrazado. Y ve que más sale. De momento eso. Vale. Pues ahora no vamos a hacerla, porque tengo que hacer cositas. Lo hacemos en otro capítulo cuando sea. De todas maneras, estoy invitado a venir aquí para siempre. Pues ya está. Pues muchas gracias por verme. Cuidado mucho y saludetes.